Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado William Dávila Barrios y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Pero escribe y pregunta por si acaso. Presidente, buenas tardes, colegas. Este es el acierto democrático, diplomático y táctico estratégico más importante que la República ha tenido durante los últimos 50 años. Incluso antes, porque esta controversia, esta contención territorial que fue recurrida por Venezuela por allá en 1962 en el gobierno de Raúl León, en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se denunció el laudo de 1899, y después posteriormente el canciller Marco Falcón Briceño, siendo Raúl León y presidente, estableció en la plenaria de las Naciones Unidas y después en el Comité Político Especial de las Naciones Unidas esta reclamación que llevó después a 1966 justamente al Acuerdo de Ginebra, siendo Marco Falcón Briceño, Ignacio Iribarren Borges, el canciller de Venezuela. Se firma este acuerdo que es el marco jurídico político dentro del cual la controversia sobre el territorio del Esequibo se tiene que dirimir. En este momento hemos visto declaraciones del presidente de Guyana y del canciller de Guyana. En estos días, las mismas declaraciones agresivas, desconociendo nuestro derecho soberano. Dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra, en este momento le decimos a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, tiene usted en sus manos precisamente los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra para que, de acuerdo a los medios del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se establezca el mecanismo para la solución satisfactoria y pacífica de esta contención del pueblo de Venezuela. ¿Por qué de nosotros? Porque hay un derecho histórico establecido de la soberanía nuestra sobre el territorio del Esequibo. Pero al mismo tiempo es menester establecer lo siguiente. No solamente es el territorio del Esequibo, es la fachada atlántica, es rechazar los actos unilaterales de Guyana, que ha establecido toda una política de exploración y explotación maderera de yacimientos petrolíferos a través de empresas transnacionales que incluso ellos tienen sus filiales allá. Pero no solamente las americanas, sino también tenemos empresas chinas que están haciendo actividades. La política de Estado en materia de reclamación territorial siempre fue la característica de la política exterior de la democracia venezolana. Siempre estuvo dentro de los objetivos de la política exterior un acto afirmativo de soberanía sobre la reclamación territorial. Desgraciadamente, esa política de Estado que durante 30 años nos caracterizó, después de 1999, tuvo algunos vaivenes con declaraciones que dieron en aquel momento el alto gobierno representado por el propio presidente Chávez. El hecho de que estemos en una manifestación de unanimidad apoyando un decreto de reafirmación soberana no quiere decir que nosotros estemos callados ante los errores que también se han cometido en la estrategia política nacional. Valga este momento precisamente para reafirmar nuestro contenido histórico ahí en esa afirmación positiva. Valga en este momento para reafirmar nuestra soberanía sobre algo que no puede estar nunca bajo discusión, porque la fachada atlántica, la salida nuestra por el delta del Orinoco, jamás ni nunca podrá estar en controversia. Eso forma parte de Venezuela y la soberanía no se discute, la soberanía se defiende, como ha sido la costumbre y la tradición en la política democrática. Quería decir estas cosas porque el Acuerdo de Ginebra, que estuvo a lo largo de su historia dos interpretaciones. Por un lado, Guyana decía que allí se resolvía con el acuerdo el aspecto jurídico del laudo. Y por el otro lado, nosotros los venezolanos hemos mantenido la posición histórica que a través del acuerdo se establecen los medios de la solución pacífica de la contención. Valga aquí el reconocimiento entonces de asociaciones civiles que han mantenido una actitud de activismo en función de la defensa del Esequibo, de instituciones incluso como la Armada Nacional, que con el Tecnipestana demostró su actitud de defensa de nuestro territorio.
pero valga aquí la pena para reafirmar lo que decía precisamente Andrés Eloy Blanco en una época. Decía: Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad, Ecuador es un convento. Nacimos de tierras de cuarteles y parece mentira que la quinta parte de nuestro territorio lo hemos perdido sin disparar un tiro. Ha sido la democracia venezolana la que ha reafirmado el contenido nacionalista e integrador de lo que significa ser Venezuela. Y por eso la importancia de conmemorar los 50 años del Acuerdo de Ginebra, porque el espíritu de la reclamación hay que mantenerlo vivo. El espíritu del Acuerdo de Ginebra, incluso hasta internamente, debería de aplicarse en este momento de crisis que vivimos en el país. Debe de existir ese sentimiento para buscarle soluciones prácticas y políticas a la crisis económica y social que estamos viviendo aquí en Venezuela. Valga el silogismo y la comparación, pero en este momento histórico que estamos viviendo, precisamente el Acuerdo de Ginebra reivindica los valores democráticos de la democracia de verdad, de la construcción de una revolución democrática profunda, donde estuvo sistemáticamente la continuidad de los presidentes que entendieron que la defensa del territorio era un legado histórico de la democracia, que formaba parte de la esencia estructural del Estado, de nuestra dignidad y de nuestra soberanía territorial. Dentro de ese contexto histórico y de valores, hoy presentamos en conmemoración a los 50 años al instrumento jurídico y político más importante de carácter estratégico en la política diplomática de los últimos 50 años. Es un esfuerzo conjunto de una Venezuela que quiso superar todos los entuertos y todas las dificultades que se presentaron durante tanto tiempo, en una Venezuela desilvanada, en una Venezuela con problemas políticos de todo orden en aquella época, donde el imperio ruso en ese momento y el imperio inglés por repartirse Persia le quitaron más de 150 mil kilómetros a Venezuela. No podemos permitir eso. Y aquí echa por tierra, señor presidente, esa conseja que siempre se ha dicho aquí, que nosotros en la oposición representamos la derecha y representamos los intereses transnacionales. Todo lo contrario, esta oposición nace del corazón telúrico de un pueblo que ha querido vivir libre e independiente para toda la vida. Esta oposición es diferente porque no es una oposición enclavada en dogmatismo reduccionista, sino que tenemos un pensamiento dialéctico entrabado en las realidades de nuestro pueblo. Para nosotros la defensa del Esequibo no es un cartabón político solamente, es que estamos hablando de recursos naturales que son propiedad de esta y de las próximas generaciones. Señor presidente, con estas palabras quiero decirle a usted aquí que esta sesión es histórica. Ante el mundo le decimos que un país vale lo que nosotros precisamente significamos para hacerlo valer. Y en este momento lo que vale Venezuela es conseguir los derechos que son tan difíciles de conseguir en esta Venezuela. Los valores de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la integridad territorial están metidos en este acuerdo histórico, el Acuerdo de Ginebra, donde decimos con las palabras: la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado George Yabor, y si es su deseo puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Efectivamente, hoy estamos debatiendo una histórica fecha para la diplomacia venezolana y para el pueblo venezolano, que constituyen los 50 años del Acuerdo de Ginebra. Y desde aquí queremos, en nombre del Bloque de la Patria, ratificar el derecho justo, histórico, legítimo y sistemático del Estado venezolano sobre el territorio Esequibo. Que no quede duda de ese reclamo histórico y sistemático que ha sido una política de Estado, del Estado venezolano, después del Acuerdo de Ginebra. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina. En primera instancia, queremos recordar y reafirmar el Acuerdo de Ginebra en su 50 aniversario, porque es un acuerdo que definitivamente deja muy claro lo que para Venezuela es ínrito y nulo, y que el mismo acuerdo lo deja claramente,
que es el laudo arbitral de 1899. Apoyamos y ratificamos el Acuerdo de Ginebra porque rechaza con contundencia la unilateralidad de cualquiera de los Estados partes dentro de este acuerdo. Porque rechaza las acciones que puede pretender aquel u otro Estado en función de garantizar por vía de la explotación económica supuestos derechos que están negados en el propio acuerdo. Porque además ratificamos y apoyamos el Acuerdo de Ginebra porque afirma nuestros derechos sobre el territorio esequibo, derechos que son irrenunciables. Convalidar una vez más el Acuerdo de Ginebra permite, en primera instancia, reconocer la labor de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, de los movimientos, de los pueblos indígenas, que han hecho labor muchas veces sin tanta publicidad, pero han hecho una labor innegable en la defensa de nuestra soberanía. Reafirmar este acuerdo implica también hoy exhortar a que se produzcan todas las acciones necesarias para que se dé la defensa de nuestro territorio, de todo nuestro territorio, del territorio esequibo y de la plataforma continental. Y especialmente exhortar a las Fuerzas Armadas Nacional para que haga su labor de respeto a la soberanía nacional, para que se haga su labor de mantener y ratificar que el territorio esequibo es Venezuela. Secretario, sírvase dar lectura al acuerdo presentado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo del 50º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, considerando que el 17 de febrero de 2016 se cumplen 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, instrumento jurídico destinado a resolver la controversia fronteriza entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Guayana Británica, firmado en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966, durante el gobierno del doctor Raúl Leoni, tratado actualmente vigente entre Venezuela por una parte y la hoy día independiente República Cooperativa de Guayana por la otra, considerando que el Acuerdo de Ginebra, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela número 28.008 del 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado por nuestro país en mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el número 1.8192.2, es considerado uno de los mayores aciertos diplomáticos y estratégicos en la garantía de asegurar la reclamación venezolana sobre el territorio esequibo, cuyo articulado expresa el reconocimiento a la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, acordándose encontrar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes en el marco de su contenido, considerando que el Acuerdo de Ginebra se fija la modalidad para resolver la controversia limítrofe territorial sobre el territorio esequibo surgida de la contención venezolana ante la ONU en 1962 de calificar de nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, que errónea y tendenciosamente definió la frontera común entre Venezuela y la Guayana Británica, despojando a Venezuela de más de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, todo ello según detalla exposición del canciller Marco Falcón Briceño ante la 12ª Asamblea General de la ONU, señalando los sucesivos actos de agresión y despojo por parte del gobierno británico, los graves vicios contenidos en el laudo y los documentos de Malet Prevost y sus implicaciones jurídicas, considerando que es un deber patriótico de la Asamblea Nacional reafirmar el derecho irrevocable de nuestro país sobre el territorio esequibo, por lo que hace voto para que las negociaciones entre ambos países sean retomadas conforme a la modalidad y a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Acuerda, primero, celebrar los 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y ratificar que dicho instrumento es el mecanismo jurídico vigente que fija la modalidad para resolver la controversia sobre el territorio esequibo, mediante el cual se busca una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia que está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, reafirmar la convicción de esta Asamblea Nacional que la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio del esequibo se sustenta a tenor de una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de Ginebra.
Tercero, hacer un reconocimiento público a las distintas asociaciones civiles que hacen activismo proexequivo por ser expresión viva de la voluntad venezolana de reivindicar su integridad territorial. Cuarto, exigir al gobierno de la República Cooperativa de Guayana que se abstenga de realizar cualquier tipo de actividades económicas, de explotación y extracción petrolera, maderera, gasíferas unilaterales que rechazamos y que no constituyen fundamento para crear derechos sobre el territorio esequivo en disputa, tal como lo establece el inciso del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Quinto, solicitar al Ejecutivo Nacional, a las organizaciones y medios de comunicación públicos y privados a continuar con la campaña de profundización de conocimiento sobre nuestros derechos en el territorio esequivo y a difundir las bondades del Acuerdo de Ginebra. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 16 días del mes de febrero de 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. Es todo, señor presidente. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acuerdo leído, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Dejamos constancia de la votación unánime en este acuerdo. Gracias.